Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal informativo Momento TV Show. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que te des cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo. El ingenio y la creatividad nunca dejan de sorprender en los eventos masivos, como lo demostró una fanática en el concierto de Karol G el pasado fin de semana al compartir un video viral en el que muestra cómo logró introducir romo puro al evento sin ser detectada. En medio de los elevados precios del alcohol en estos eventos, este video ha generado risas y ha llamado la atención de muchos en las redes sociales. El video se volvió rápidamente viral, convirtiéndose en tema de comentar. Por otro lado, desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Dr. Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, reportaron la trágica noticia del fallecimiento de un joven conocido como El Chino, quien había estado internado desde la noche del viernes. Estaba allí desde que fue víctima de un lamentable accidente de tránsito en los alrededores del puente Iguamo. El difunto, quien hacía vida en la comunidad de H3, no pudo resistir a las lesiones y heridas del suceso vial, donde sufrió trauma craneoencefálico severo y laceraciones en varias partes del cuerpo, cesando sus funciones vitales este lunes. Según los informes, el chino circulaba en una motocicleta en el momento en que fue embestido por una camioneta cuyo conductor tan pronto estuvo involucrado en el hecho, emprendió la huida, dejando al chino gravemente herido en el pavimento. Se conoció que una unidad del Sistema Nacional de Emergencias 911 llegó al lugar y trasladó al herido al hospital regional, donde estuvo internado hasta el presente día. Este incidente ha generado consternación en la comunidad, y se espera que se haga justicia para la víctima y su familia. Paz a su alma.